Dios y salud presente. Vamos a dar inicio con la primera pregunta. A ver, toma, acércate. Escucha con atención. ¿Cuál piensas que es el rol de tu generación relacionados con la igualdad en todo nivel? Primero que nada, muy buenas tardes a todos aquí presentes. Yo considero que el rol de igualdad de generación ante todos, mujeres con cuanto hombres, nos define como personas que en este tiempo las personas considero que las mujeres, tanto que mujeres como hombres, somos capaces de compensar y hacer las mismas cosas, tanto como los del género masculino. Entonces, yo como mujer me siento capaz de realizar cualquier acto y acción que un hombre puede realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma. Continuamos con Valeria. Pasa al frente, por favor. Escucha con atención, Valeria.
En tu opinión, ¿cuál es el problema o circunstancia que afecta a la vida de los jóvenes? Creo que es la falta de comunicación, porque a veces hacemos o vamos a tomar alguna decisión, y a veces queremos contárselo, ¿no? Ya sea a nuestros padres o a algún amigo, pero por pena nos guardamos. Entonces, creo que debemos ser un poquito más abiertos en la parte de la comunicación para que, pues más que nada, podamos tomar la mejor decisión y no nos afecte a la larga. Porque si nos afecta desde niños, nos va a afectar para toda la vida. Entonces hay que enseñar a nuestros hijos a que se comuniquen con nosotros y pues más que nada, pues seguir. Pues. Muchas gracias, Valeria. Magdalena, por favor. Tu pregunta es la siguiente. Siempre preguntan, ¿qué puede aprender el hombre de la mujer? Pero yo te pregunto, ¿qué puede aprender la mujer del hombre? Antes que nada, muy buenas noches. Yo considero que lo que la mujer puede aprender del hombre es brindar una amistad sincera, porque desafortunadamente muchas veces nos encontramos en amistad entre mujeres y hombres que sí funciona. Entre mujeres que funciona hasta cierto punto, más sin embargo existe la hipocresía. Y eso es algo que yo he logrado comprobar, que entre los hombres, o al menos mis amigos, no me brindan ese tipo de amistad. Es una amistad más sincera la que recibo de ellos y son directos al realizar sus críticas. No me apuñalan por la espalda. Gracias. Tu pregunta es la siguiente. Las redes sociales han tenido un gran impacto de la manera en que nos relacionamos unos con otros. ¿Tú crees que las redes sociales han tenido un impacto negativo o positivo en la forma que juzgamos la belleza? En mi opinión, las redes sociales son lo que queremos que sean. Tenemos que aprender a manejarlas de manera positiva y dejar las críticas destructivas. Porque detrás de cada foto, de cada red social, hay una persona, un ser humano que siente y padece. Y todos debemos respetarnos y valorarnos unos a otros. Gracias. Tu pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el regalo más preciado que le hayas dado a alguna persona? Muy buenas noches, tengan todos ustedes aquí presentes y jurado. El regalo más preciado que yo he dado a una persona ha sido mi amistad, porque la amistad es algo muy importante y no cualquiera puede confiar en sí en otra persona. Pero cuando hay una verdadera amistad, uno puede confiar en las buenas y en las malas. Y yo le he brindado mi amistad a mis compañeras y les deseo mucho éxito y que gane la mejor. Gracias. Número 2018.